Señor Emil, ¿a dónde piensa ir? Puedo llevarlas yo mismo. ¿Ustedes tienen a dónde ir? No. Podemos quedarnos en un hotel. No he logrado pensar en nada con todo este lío. Señora Emil, no puede irse sin rumbo. Escúcheme, por favor. Mi casa está disponible. Vivo solo y tengo espacio. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Yo puedo quedarme con algún pariente. No sería apropiado. Es una buena idea, Emil. Las invitaría a mi casa, pero ya sabes cómo está la situación por allá. Vamos, no se queden solas en hoteles, es peligroso. Vayan a su casa, al menos por esta noche, ¿eh? Pronto les buscaremos una casa donde vivir. ¿Qué piensas? Está bien, señor Halim. Ashley. Ashley, tranquila. Me haré cargo de todo. No te preocupes. Ashley. Nadie tiene el poder de separarnos. Adelante, señora Emil. Bienvenidas. Ashley, siéntate, por favor. Por favor, no se limiten. Siéntanse en casa. Gracias, señor Halil. Lamentamos molestarlo. ¿Tienen hambre? Les cocinaré algo ahora. ¿O puedo hacer un poco de té? No. No tenemos fuerzas para comer nada. Está bien. Hay comida en el refrigerador cuando quieran. Gracias. Señora Emil. Quizás no soy el adecuado para decir esto, pero ellos se aman de verdad. Por favor, podemos dejar el tema para después. Pero soy testigo. Ashley hizo todo lo que pudo para mantenerse alejada de Burak, pero el corazón quiere lo que quiere. Está bien, tiene razón al reaccionar así, pero también hay que poner confianza en el corazón. Señor Halil, por favor no hablemos del tema. Está bien. Ya podremos hablar luego. Ahora, por favor, discúlpenme. Yo siento mucho molestarlo. Estamos invadiendo su casa. Tranquila, me quedaré en casa de un familiar. Está bastante cerca. Mañana pasaré por aquí. Si llegan a necesitar algo, no duden en llamarme. Por supuesto. Halil. Gracias.
De nada, Ashley. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda yalan dolan, püskül belam derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Ahora estoy en tu cama. Quiero dormir con tu aroma. No estés triste. Te amo, Ashley. Uçarsa aklımdan benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Señora Emel, buenos días. Buenos días. Espero no molestarla. No. Les traje algo para desayunar. Hay que comer. Gracias, no debió molestarse. No, tranquila. ¿Durmió bien en la noche? Ojalá pudiera dormir bien después de todo lo que sucedió ayer. El pan está fresco y tibio. No lo deje enfriar. Es mejor así. ¿Cómo está Ashley? No lo sé, aún no he hablado con ella. Señor Emel, Ashley está sufriendo con esto tanto como usted. ¿Puede una madre enfadarse con su hija tanto tiempo? Debió haberlo pensado mejor, señor Jalil. Mi honor quedó manchado gracias a sus acciones. Me dejó sin honor frente a quienes me pagaban un salario. Fue peor que ser despedida. Tuve que tragarme mi orgullo y mi honor. Señor Jalil, crié a Ashley con dificultades, pero ni una sola vez renuncié a mis valores.
A veces estaba devastada, pero nunca me rendí, incluso hasta el día de ayer. Mi propia hija me hizo lo que otros no me hicieron. Si Omar estuviera vivo, tampoco habría aceptado nada de esto. Estoy segura de que ahora debe estar revolcándose en su tumba. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Porque así es como me siento, Ashley. Será mejor que las deje solas. No he hecho nada para avergonzarte. Ni a ti, ni a mi padre. Jamás haría algo así. Todo lo que hice fue enamorarme. ¿Enamorarte, Ashley? ¿Enamorarte? Dime cuánto amas a ese hombre. ¿Tanto como para destruir así a tu madre? ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Sabes que eres lo único que no cambiaría por nada en el mundo? Pues desde aquí parece que ya hiciste eso, hija. Si fuera diferente, no habría pasado lo que pasó ayer. Ashley, te lo dije muchas veces, pero no me escuchaste. Me miraste a los ojos y me mentiste, sin remordimientos. ¿Es esto lo mucho que me valoras? Pero, mamá... ¡Tus peros no sirven de nada, Ashley! Sufrí tanto para darte lo mejor que pude en la vida. Solo Dios y yo lo sabemos. Pensé que tú también lo sabías, pero ni siquiera eres consciente de ello. Dices que no quieres causarme ningún sufrimiento. Si eso es cierto, debes tomar una decisión. O es él, o soy yo. Mamá, te lo ruego. Te lo ruego, no me hagas elegir entre Burak y mi amor por ti. Ashley, esta es mi última palabra. O renuncias a ese amor. Si eliges a Burak y a ese amor, no vuelvas a llamarme madre. ¿Y también te decepcioné? ¿Te rompí el corazón? Ojalá estuvieras con nosotras. Realmente te necesitamos, papá. Te extraño mucho. No quiero perder a mamá. Pero te lo prometo. No volveré a permitirme hacerle daño. Te quiero. Tenemos que buscar dónde vivir. Nuestros muebles están en casa del señor Nihat. Señora Emel, puede quedarse aquí todo el tiempo que desee. Incluso podríamos traer los muebles. Le agradezco, señor Jalil. Necesitamos poner nuestras vidas en orden. No debí permitir que viviéramos allá. Esto nos hizo pedazos. Mamá, me disculpo sinceramente. No hay nada más valioso que tú en mi vida. Nunca volveré a romper tu corazón. Por favor, perdóname. ¿Tomaste una decisión?
Puedo perdonarte con una sola condición: que nunca vuelvas a ver a ese hombre. Nunca vuelvas a mentirme así. Te lo prometo, mamá. Si se mantienen firmes como madre e hija, pueden superar cualquier obstáculo. Bueno, discúlpenme, por favor. ¿Van a necesitar algo más? Yo también tengo que irme. Voy a la pastelería. Gracias, Jalil. Ya hiciste mucho por nosotras. Te lo prometí, mamá. Está bien, hija. Muy bien, Ashley, vamos. De acuerdo, vamos. Ashley, rechazar sus llamadas no resolverá nada. Deberías informarle tu decisión. Lo sé, Jalil. Escucha, estamos cerca de la pastelería. Puedo bajarme aquí. Está bien. Hola. Ashley, al fin. Estaba muy preocupado porque no contestabas. ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Pero no suenas tan bien como dices. ¿Sucede algo? ¿No es suficiente lo que pasó, Burak? Sí, amor. Tienes razón, pero todo va a estar bien, créeme. Nada de esto va a estar bien. Lastimamos a mucha gente. Será mejor que rompamos. ¿Qué? ¿Cómo que rompamos? Ashley, no digas tonterías. Está bien, todos están tensos, pero si somos fuertes y estamos juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Tengo cosas más importantes que atender ahora, Burak. Necesito recuperar la confianza de mi madre. Por eso es lo mejor para nosotros. Adiós. Ashley, no puedo perderte. Tengo que hacer algo. Ashley no responde. Estoy muy preocupada por ella. ¿Qué te sucede? Burak y yo terminamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que terminaron? No podía ser de otra forma. Las cosas solo iban a empeorar. Uf, no lo puedo creer. La señora Zelda nos humilló y nos echó de su casa.
Estamos quedándonos en casa de Jalil. Entonces tu madre también lo sabe. Sí, Gonya. Perdimos nuestra casa y nuestro trabajo. Lo peor es que decepcioné a mi madre. Tuve que terminar la relación para que ella pudiera perdonarme. Juré que no voy a volver a ver a Burak nunca más. Renuncié a Burak por mi madre. Ay, amiga querida, no te preocupes, todo se va a arreglar. Amo a Burak como nunca. ¿Cómo voy a olvidarlo? Ojalá no hubiera terminado con Burak. ¿Qué podemos hacer, Ardam? Para Asli, su madre lo es todo. Ella no tiene a nadie más. La señora Emel es una mujer muy orgullosa. Es difícil que aceptar algo como eso. Y Burak tiene una familia que no es nada fácil. Ahora Asli y Burak tienen que sufrir por eso. Sí. Creo que ella es la que más sufre, Ardam. Su madre perdió su trabajo y ahora están sin hogar. No tienen ni siquiera dónde vivir. Necesitamos buscar urgentemente un lugar para ellas. Sí, pero ¿cómo? Bueno, todavía me queda algo de dinero. También ganaremos dinero con los proyectos de Asli. Lo resolveremos de alguna manera. Lo resolveremos, ¿verdad, Ardam? Por supuesto que sí. Asli es nuestra amiga, es nuestra hermana. Y Burak es mi hermano. Ay, cariño mío. Estoy tan feliz de tenerte. Asli, encontramos algunas casas que podrían gustarte. ¿Te gustaría verlas mañana? No tenemos dinero para una casa. Sí puedes, Asli. Con esto podrás. Jamás, Gonya. No podría aceptar esto. Además, ya perdieron bastante dinero. Ay, por favor, no seas ridícula, Asli. No perdimos nada, ¿verdad, Ardam? Nuestro primer anticipo cubrió los costos. Tus esfuerzos no se fueron por el desagüe. ¿Sabes cuántos pedidos llegaron gracias a ti? Y ni siquiera ganaste un centavo. Al menos acepta esto. La señora Emel también se alegrará. Vemos las casas mañana. Y si te gusta alguna, Ardam buscará una camioneta. Podemos mudarlas en un día. Sí, es muy fácil, Asli. Por favor, acéptalo. ¿Pones mucha energía aquí? Esta tienda es de todos. Te mereces todo ese dinero. Es cierto, Asli. ¿Quién nos ha apoyado más que tú? Nadie. Tómalo, por favor. Está bien, lo tomaré. Pero como préstamo. Ay, está bien, está bien. Gracias, Gonya. Ardam, muchísimas gracias. Hola. Perdón, ¿llegó en un mal momento? No, nunca es mal momento. Tome asiento, por favor. Bienvenida, siéntese. Muchas gracias. Ah, tengo excelentes noticias para ustedes. ¿De verdad? Claro. Estoy muy contenta con los resultados. Y de ahora en adelante, solo voy a trabajar con ustedes. Vaya, muchas gracias, de verdad. Además de eso, tengo una oferta de trabajo para ti. ¿Qué? ¿Una oferta? ¿Cómo oyes? Ahora soy socia de una empresa y quiero que seas mi empleada. Realizarías diseños para algunas empresas importantes. El concepto lo elegiríamos juntas y tú le darías vida a lo que hagamos. Yo no sé si puedo hacerlo. Lo único que he estado diseñando son pasteles y galletas y esas cosas. Asli, confío en tu trabajo. Eres muy talentosa. Serán conceptos de boda y cumpleaños. Diseñarás cosas como logotipos para las firmas. Creo que no será algo muy difícil para ti.
No estoy segura. Tengo que estudiar y no puedo dejar la pastelería. No tienes que trabajar a tiempo completo. Puedes trabajar por las tardes. De esa manera, ganarás mucho dinero en poco tiempo. Quiero que seas mi mano derecha. Tendrás un buen salario y una comisión por cada diseño. Trabajaremos juntas y nos beneficiaremos. ¿Y bien qué dices? Está bien, cuente conmigo. Buena decisión. Estoy feliz. Verás que tendremos mucho éxito juntas. Eso espero. Espero de verdad no decepcionarla. Bien, entonces, arreglaremos el contrato pronto. Déjame gestionarlo, ¿está bien? Está bien, de acuerdo. Perfecto. Voy a ocuparme del procedimiento y pasaré mañana. De acuerdo. La acompaño a la puerta. Hasta pronto. Adiós, nos vemos. Será genial para las dos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Ay, Ashley! ¡No puedo creerlo! Hola. Quiero que le busques una casa a Ashley cerca de la pastelería. Sí, para mañana. Muy bien. Bienvenida. No pasaré más trabajo, Gonya. Trabajaré y ganaré mucho dinero para mí y para mi madre. ¿Puedes hacer eso y más? Sí, puedo hacerlo. Mira, todo lo que pasamos, solo porque no tenemos dinero. Mi mamá sufrió las consecuencias de todo. Perdimos nuestra casa y trabajos. Todo sería diferente con dinero. No digas eso, Ashley. Voy a cambiar nuestra situación, Gonya. Voy a trabajar duro y ganaré mucho dinero. Nunca necesitaremos el dinero o la casa de nadie más. Vamos, has logrado muchísimas cosas importantes. De ahora en adelante, todo irá mucho mejor. Eso espero, Gonya. Bienvenida, hija. Gracias, mamá. Siéntate. Tengo muy buenas noticias. ¿Y este dinero, hija? Para poder mudarnos. Me lo gané haciendo mis diseños. Me adelantaron un poco. Es uno de mis pagos. No me estás mintiendo, ¿cierto? Te dije que no volvería a mentirte. Bueno, tal vez ya no confíes en mí. Pero tienes que recordar que solamente te mentí una vez y fue por nuestro bien. Ojalá nunca más vuelvas a decepcionarme. No voy a hacerlo. Gonya encontró casas alrededor de la pastelería. Podemos verlas y si nos gusta alguna, podremos alquilarla. Oh, sería increíble. Y tengo una buena noticia. ¿Qué cosa? Tengo trabajo. Oh. Ashley, espero que este trabajo sea bueno para ti. Ojalá, mamá. Voy a hacerlo bien. Ya lo verás. ¿Y qué pasará con tus estudios? Sabes las ganas que tengo de estudiar, mamá. Pero no puedo aceptar la beca. Y ya no la voy a necesitar. Si es necesario, trabajaré día y noche para graduarme. Te haré sentir orgullosa. Olvidarás todo lo que ha pasado últimamente. Hija, yo solo quiero que seas feliz. Tal vez aún estés enojada conmigo y pienses que no te entiendo en absoluto, pero te comprendo. Hija, el amor es tan doloroso como bello. Es una carga. Sí, lo es. Duele mucho. Es una carga pesada. Mamá, pero todo eso se acabó. Nadie va a volver a tratarnos así. Üzülme, üzüme, bakma öyle.
¿Terminaste de comer? Limpiaré la mesa. Tú ve a estudiar. Está bien, mamá. Siéntate, hermosa. Ashley, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Escuché que te quedaste sin casa. Lástima, qué tristeza. ¿Vale tanto tu amor? Déjame decirte algo. Estamos viviendo en la casa de Volkan. Si quieres, podemos contratar a tu mamá como cocinera. Claro, si no intentas seducir a Volkan también. Ahora sí te excediste. ¡Suéltame ahora mismo! Ya déjala en paz. Mejor lárgate de aquí. Voy a matarte. Si esa es toda tu fuerza, te va a costar. Tú y ella se mantendrán alejados de Ashley. ¿Lo entiendes? Agradece ser mujer, porque si no te haría pedazos. Ashley, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tiene que ver contigo esa gente? Esa mujer era la ex de mi novio. Uy, ¿ese tipo era el nuevo novio de ella? No, es alguien que odia a Burak. Ashley. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento mucho. Todo es mi culpa. Banu, gracias por haberme defendido. Tranquila. Pero si la vuelvo a ver por aquí, no voy a ser tan paciente. Soy alérgica a ese tipo de personas. Tú también lo hiciste bien. Esa bofetada fue fuerte. Se lo merecía. Tengo clase. Nos vemos luego. También iré. Tenemos que hablar. Yo también me voy. Adiós. Bien, nos vemos. Ashley, ¿podemos hablarlo? No, Burak. No quiero perderme la clase. Ashley. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Por favor, hablemos. Debo irme, Burak. Está bien, vayamos juntos. No insistas, Burak. Ashley.
Suelta mi brazo. ¿Eso es todo? ¿Es fácil para ti? No es nada fácil. Pero esto es lo mejor para nosotros. ¿Según quién? Solo hay una verdad para mí, y eres tú. ¿No ves cuánto me cambiaste? Gracias a ti soy mejor. Soy alguien completamente distinto. Soy feliz. Eres lo mejor que me pudo pasar. Hiciste una promesa. Prometiste estar conmigo pase lo que pase. ¿Recuerdas nuestro primer beso? ¿Lo que me dijiste justo antes? No quiero dejar de creer en los cuentos de hadas. No hagas promesas que no puedas cumplir. Te dije que pase lo que pase, incluso si el mundo entero se opone, voy a seguir diciendo lo mismo. Vamos, Ashley. No nos pierdas. Te amo tanto. No quiero dejarte ir. No es tan simple, Burak. Lo siento mucho. No voy a renunciar a ti, Ashley. Mi familia y tu madre verán mucho lo que te amo. ¿Qué te parece un pastel todo lleno de corazones? Es una propuesta de matrimonio. Y debe tener chocolate. Amor, te hago una pregunta. ¿Vamos a hornear ese pastel? No, ¿por qué? Ardan, por supuesto que lo haremos nosotros. Claro que no vamos a hacer que ella hornee su propio pastel. Correcto, podemos hacerlo, sí. Ashley, bienvenida. Buen día. Bienvenida, querida. Toma asiento. Oye, Gonya, ¿quieres que veamos esas casas? Por supuesto, cariño. Ya estuve viendo y elegí algunas para mostrártelas hoy. Mira, me gusta esta. Es muy cara. Sí, es bonita, pero un poco cara. Los alquileres son muy altos. Mira esta de aquí. No está mal, pero es demasiado pequeña. No me gusta. Necesitan más espacio. Lo sé, pero quiero que esté cerca de la pastelería. No puedo pagar transporte. Los alquileres ya son demasiado. Eso es cierto. Sigamos. Debe haber algo. ¿Ese? Estoy llamando por la casa. ¿Fue alquilada? ¿Tiene alguna otra casa como esa en este barrio? De acuerdo. Muchas gracias. La tomaron. ¿Y ahora qué? Ya llamamos a todas. Tal vez pasamos alguna por alto. ¿Esta? Ah. Buenos días. Bienvenida. Disculpa, no te vimos venir. ¿Qué? ¿Están buscando una casa? Sí. Mamá y yo debemos mudarnos. Ah. Una amiga mía tiene una casa cerca de aquí. Y quería alquilarla. ¿De verdad? Claro. Si quieres, puedo llamarla y preguntarle. Sería genial. De acuerdo. Ya vengo. Dios mío, ojalá que se dé. Ojalá, Gonya. Ashley, tienes mucha suerte. Ya todo está tomando su curso. ¿Cómo logras oír todo desde ahí, chismoso? Soy profesional. La casa está disponible. ¡Qué bien! Si quieres, podemos ir a verla ahora. Maravilloso. Déjame buscar mi chaqueta. Está bien. Les haré saber. Que te vaya bien. Buena suerte. No puede ser.
Papá no puede tener razón. Lugar tan hermoso. Veamos si te gusta el interior. Segura. Vamos, entremos. Cielos, amo todo lo que es esta casa. Me encanta. Me alegra mucho que te guste, Ashley. ¿Entonces la tomas? Sí, la quiero. El depósito. ¿Tú conoces al dueño de la casa? ¿Se lo darías tú misma? No quiero que alguien se me adelante. Ashley, oye, esta casa es tuya desde el momento en que dijiste que la amabas. Creo que puedes manejar fácilmente el resto con el dueño, ¿verdad? Está bien. Ashley, querida, debes garantizarlo. Transfiere el dinero a través de un banco. Estoy muy agradecida por tu apoyo. No tengo palabras para agradecerte. No es nada. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Te estoy ayudando porque sufrí mucho en el pasado y sé lo que se siente. Cualquiera sea la razón, te debo mucho. Créeme, trabajaré muy duro para ti. Haré todo el esfuerzo posible. No hay dudas de que lo harás, querida. Maldita sea. Necesito escuchar lo que dicen. Ashley, ¿sabes? El mundo de los negocios es como el de los hombres. Cuando tú más les das, menos es lo que recibes. Cuanto menos les das, más recibes. Piensa en la relación con tu novio. Los hombres son difíciles. Incluso el que parece más simple requiere concentración, ambición y tenacidad. Pero solo hay una regla y es usar la inteligencia. Cuando te decides por algo, debes perseguirlo con mucha determinación. Se trata de demostrar interés y actuar, lo sé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Pagarás por esto. Gonya, ¿qué tal? Se ve genial, ¿cierto? Sí, se ve genial. A Ashley le va a encantar. ¿Lo ves? Mi hermano le propondrá matrimonio. ¡Es increíble! Bueno, su amor es verdadero. Nuestro amor también lo es. ¿Espera? Y ahora, tenemos que llamar a Ashley, pero ¿dónde está Burak? Estoy seguro que viene en camino. ¿Por qué no llamas a Ashley? ¿Lo hago? Uh-huh. Oh, Yardam. Ah. Burak compró el anillo, ¿cierto? Estoy seguro que sí. No puede pedirle matrimonio sin un anillo. Seguro que lo tiene. No, tienes razón. Debe tenerlo. Estoy tan emocionada.
Cálmate, cariño. Ahora llámala. Está bien. A mi mamá le gustará mucho el lugar. Gracias por todo. Oh, de nada, Ashley. Podemos comenzar a trabajar juntas luego de que te mudes. Estoy segura de que haremos grandes cosas. Eso espero. Disculpe. ¿Sí, Gonya? Ashley, amiga, ¿qué estás haciendo? ¿Todo bien? Acabo de ver la casa. Es muy hermosa. El valor de la renta es razonable. Nos veremos mañana para firmar. Me alegro por ti, amiga. Ashley, tenemos un pedido, pero debemos entregarlo mañana. Es urgente. ¿Puedes pedirle permiso a tu mamá para quedarte? ¿Así lo terminamos? Muy bien, llamaré para pedirle permiso. Ok, nos vemos. Nos hicieron otro pedido. Tienes un gran futuro por delante. Habrá muchos pedidos. Nosotras haremos cosas más grandes. Debo pedirle permiso, mamá. Está bien. Hola, mamá. Necesito preguntarte algo. ¿Qué bien? Pero Burak no llega. Vendrá tarde. Ya llamamos a Ashley. Cariño, seguro que ya viene en camino. Tranquila, lo llamaré. Si no, no te quedarás tranquila. Lo voy a llamar. ¿Hola? ¿Burak? Ya llamamos a Ashley. Está pidiendo permiso. ¿Qué haces? ¿Ya vienes en camino para acá? El plan se cancela. No me esperen. Pero Burak, ¿qué? ¿Burak? ¿Qué pasó, amor? ¿Colgó? No va a venir. ¿Qué? ¿Por qué no vendrá? No lo sé. No se escuchaba bien. Dijo que el plan se cancela. Estoy seguro de que pasó algo grave. De lo contrario, vendría. ¿Qué podría ser, Ardam? Ni siquiera te lo dijo. Puede ser algo sobre su familia. ¿Eso crees? Sí, seguro es eso lo que pasa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ay, todo se ve tan bonito. ¿Qué podemos hacer? Creo que nada. Será mejor que limpiemos todo esto, Ardam. Ok, no te preocupes. Lo volveremos a hacer. Bueno, mejor llama a Ashley ahora y dile que ya no venga. Claro. Llámala ya. Tienes razón. Uf. Dime, Gonya. Ay, amiga. Cancelaron el pedido. Ya no tienes que venir, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Bueno, está bien, ya no iré a la pastelería. Iré a casa. Nos vemos. Está bien, amiga, nos vemos. ¿Hubo un cambio de planes? Sí. ¿Sabes? Puedo llevarte, si eso quieres. No, gracias. No hay ningún problema. Dime, ¿a dónde vas? Muchas gracias. ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Burak? ¿Qué haces? ¡Baja la voz! Ashley. ¿Ashley? ¿Por qué me dejaste y te fuiste con Volkan? Burak, te lo ruego, baja la voz. No lo haré. ¿Por qué mejor no vuelves a divertirte? ¿Quién sabe con quién has estado hasta esta hora? Estás celosa porque salí. ¿Por qué estarías celosa? A ver, dime. Está bien. Ashley, yo te quiero mucho. Burak, te lo ruego, entra a la casa. Alguien nos puede ver. Ok. Ok, ya voy. Entraré a la casa. Ay, Burak, hueles muy mal. No puedo... ¡Ah!
¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? ¿Todo fue una mentira? ¿Lo fue? ¿Burak? ¿Te encuentras bien, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Papá, papá, amo tanto a Ashley. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? ¿Cómo pudo aliarse con ella? Tranquilo, hijo. No te pongas así, por favor. ¿Estarás bien? No, papá. No puedo soportarlo. Incluso me enfrenté a ti, ¿entiendes? Dejé mi relación con Chala. Me convertí en una nueva persona. Pero todo fue una mentira. El odio, papá. La odio. Pasará pronto. Todo pasará. Tu amor pasará. Tu odio pasará. Anímate. Hijo, no te preocupes. No, papá, no. Quizá pueda olvidar el amor. Pero el odio, eso no lo olvidaré. Esto pasará, mi amor. Esto pasará. No dejaré pasar esto. Pagarás por lo que has hecho. ¿Ashley? El desayuno está listo. No, mamá, no quiero comer en la pastelería. Está bien. Me voy. Ay, Nihat. Haz algo para comprar esas acciones de esa mujer llamada Bashak. ¿Qué pasará cuando vuelva Elchin? Se volverá loca. Ella y Sinam se sentirán incómodos. No entiendo qué hará con esas acciones. Tienes razón. ¿Qué hará ella, cierto? Estás diciendo lo mismo. Estoy seguro de que sabe que querremos comprarle esas acciones. Ella ganará más dinero. ¿Cuál es el problema? Ella es la mujer más malvada que he conocido. Ciertamente lo es. Pero le haré una gran oferta. Estoy seguro de que aceptará. Eso espero, querido. Bien. ¿Ya te vas, cariño? Prefiero ir en persona y hablar con ella. Ok, querido. Pero por favor, avísame cualquier cosa. No lo olvides, ¿sí? Descuida. Te mantendré al tanto.
Buenos días, Ashley. Buenos días. Buenos días. ¿Viniste temprano? ¿No irás a la universidad? No, la señora Vashak y yo iremos a lo de la casa. No pude hacer nada, me sentía muy mal. Yo puedo ayudarte, amiga. Me vendría bien. ¿Y cómo estás? ¿Y tú cómo crees? Éramos tan felices. ¿Qué nos pasó de repente? No lo sé, Gonya. Siento como si me hubiera despertado de un sueño sin fin. Es como si no supiera dónde estoy. Todo lo que siento es dolor. Extraño mucho a Burak. ¿De verdad no volverás a ver a Burak? No puedo verlo. Se lo prometí a mi madre, Gonya. Estaba tan triste por todo lo que pasó. Ya está algo mayor y sabes lo orgullosa que es. Si Burak convenciera a sus padres de disculparse con ella, quizá ella cambie de opinión, pero eso no va a pasar. Es mejor que terminemos. Ay, amiga. Hola, chicas. Hola, bienvenida. Gracias. Venga. ¿Me siento aquí? Sí, por favor. Ashley, te traje el contrato de arrendamiento. Léelo y luego lo firmas. Por supuesto, ya lo firmo. ¿Aquí? Quiero agradecerle por todo. Me ha ayudado tanto a pesar de estar ocupada en sus asuntos. Ah, ni lo menciones. Recuerda que tú eres mi mano derecha. Por supuesto que voy a ayudarte. Bueno, ¿debo enviar el depósito del alquiler a esta cuenta? Así es. Yo ya hablé con el dueño. Dijo que no hace falta el depósito. Oh, mucho mejor. Gracias otra vez. Agradézcale a su amigo de mi parte. Que no se preocupe, cuidaremos bien de su casa. No tengo ninguna duda. Bien, felicidades por tu casa y tu nuevo trabajo. Gracias. Ashley, tenemos que reunirnos un par de veces esta semana. Quiero que vayamos a la empresa en la que invertí. No tienes que ir siempre, pero quiero que veas con quiénes trabajamos, qué hacemos y ese tipo de cosas. Sí, seguro, cuando usted me diga. Creo que necesitarás ropa un poco más formal. Al ser un estudiante, imagino que no tienes demasiada, ¿no? Es cierto, no tengo, pero puedo resolver. Vayamos de compras. ¿Justo ahora? Puedes confiar en mi gusto. Claro, no lo dudo. Además, yo también necesito comprar algunas cosas. Ok, iré por mi abrigo y nos vamos. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Gonya. Sí, estoy intrigada. ¿Qué es tan importante? Burak y esa chica terminaron. ¿Burak te dijo eso? Es que, de ser así, estoy segura de que te mintió para mantenerte alejada de ellos. ¿Qué es esto? Es la prueba que nos ayudó a descubrir la verdadera careta de Ashley. ¿Qué quieres decir? La mujer que está con Ashley es la ex esposa de Sinem. ¿Qué? Así es Vashak. No lo entiendo. ¿Entonces se conocen? Sí. Creo que se aliaron en contra de nosotros desde el principio. Que haya conocido a Burak, que su madre se convirtiera en una cocinera. Querida, nada de eso es coincidencia. ¿De verdad esto es cierto? Ah, querida, si conocieras a Vashak tan bien como yo, no tendrías ninguna duda. Vashak, ella hizo de todo para casarse con Sinem. Ni te lo imaginas. Al final quedó embarazada. Solo para casarse con él. Ay, entró en nuestra familia como una serpiente y provocó muchos problemas. Así que Nihat le puso fin a todo esto. Y la envió muy lejos. ¿Dices que el tío Nihat la envió al extranjero? Sí, bueno, lo que quise decir es que dejamos que ella misma se fuera.
Querida, ¿quién podría detener a una madre que quiere estar con sus hijos? Dime, ¿quién? Tienes razón. Bueno, la verdad es extraño que haya estado en el extranjero y nunca llamara a sus hijos. Todavía me cuesta creer lo que me cuentas. Fue el tío Nihat quien descubrió todo esto, ¿verdad? Sí, así es. Nihat hizo que siguieran a Bashak. Burak entendió lo que estaba pasando cuando vio las fotos. Burak debe estar muy mal. Ah, ni hablar, pero al fin rompieron. Me alegro por eso. ¿Sabes qué me alegra más de todo esto? Yo sabía que esa chica era mala desde la primera vez que la vi, pero es tan buena pretendiendo ser inocente que nadie me creyó. Por suerte, ahora todos sabrán quién es en verdad. Ya se sabe todo, querida. Escucha, cuando las cosas se calmen un poco, hablaré con Burak. Lo voy a convencer de que se comprometa contigo. Tía Zelda, este tema entre nosotros está fuera de discusión. Ambos nos hicimos daño, estamos algo cansados. Ah, querida, pero no lo descartes. Déjalo todo en mis manos, pero que esto quede entre nosotras. Sobre todo Eda y Volkan no deben saber nada, en absoluto. Y Asli, específicamente Asli. ¿Asli no sabe que ya lo descubrieron? Por supuesto que no lo sabe. De otra manera, le contaría a Burak y lo engañaría. Nada puede salir de aquí. Puedes confiar en mí. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...